Jonathan Papelbon, ex jugador de los Medias Rojas de Boston, le tira con todo a Fernando Tatis Jr. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. Reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo. Que Dios les bendiga. El ex lanzador de los Medias Rojas de Boston, Phillies de Filadelfia, entre otros equipos nacionales de Washington, fue pues duro al referirse de este tema de Fernando Tatis Jr. en las Grandes Ligas. Pues el exjugador afirmó que si continuara jugando hoy, se aseguraría de hacerle pasar un mal rato a Fernando Tatis Jr., jugador de los Padres de San Diego, quien fue suspendido por arrojar positivo a esteroides. Pues el ex cerrador dio las declaraciones este fin de semana y habló sobre una serie de temas, incluida la suspensión de 80 partidos por esto de abuso de drogas, que también se le llama así a los esteroides, para mejorar el rendimiento al cual salió Tatis Jr. Pues dice él: todo este asunto de Tatis Jr., hombre, pues casi me enfurece, dijo Papelbon. Trabajé mucho y muy duro y lo hice de manera correcta. Para mí ver algo así me duele mucho. Te lo diré ahora mismo. Si estuviera lanzando, cada vez que me enfrento a este tipo, le estoy perforando una costilla. No me importa si estoy trayendo una carrera o perdiendo el juego. Pues Jonathan Papelbon, que no es ajeno a los comentarios de esto de polémicas, pues ciertamente se ha enfrentado a una buena cantidad de usuarios de esto de que usan estos esteroides. Incluso ha jugado con algunos compañeros, o jugó cuando jugó, notables que han estado involucrados en esto de uso de esteroides, pero nunca parecen haber llevado nada en el extremo, según lo que él dice con relación a lo que pasa con el caso de Tatis Jr. Pues Papelbon reconoció que había un puñado de muchachos que no le gustaban y que no tendría miedo de entrar un poco adentro e incluso golpearlo de lleno, que no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Pues dice él, si Manny Machado, Sammy Sosa, pues pueden seguir así, pues perfecto, dijo él. La cuestión es que es un irrespeto al béisbol y los jugadores y a todo el mundo. Dice, siento que eso es lo que le falta al juego, respeto. Es una de esas cosas que ahora se necesita para seguir desarrollando el béisbol a nivel de Grandes Ligas. Pues si no está a nivel de Grandes Ligas para respetar esto, no tiene ningún sentido. También dice él, creo que sus compañeros de equipo están enojados, continuó diciendo Papelbon, porque primero tienen que responder a preguntas al respecto en lugar de concentrarse en lo que realmente importa. Y en mi opinión, si esto continúa, los Padres de San Diego se quedarán en el camino a los playoffs. Si bien pues la evaluación de Jonathan Papelbon es bastante dura. Tatis Jr. también enfrentó algunas críticas por sus propios compañeros de equipo. Tal es el caso de Mike Clevinger y entre otros. En el caso de Joe Musgrove expresaron su decepción, pero en el caso de Mike Clevinger fue más duro, incluso le dijo inmaduro y entre otras cosas. Pero Musgrove, que es el lanzador, uno de los lanzadores estelares de los Padres de San Diego, expresó con cierta... no es que se expresó de manera buena, pero tampoco lo hizo tan agresivamente como lo hizo Mike Clevinger. Dice que también hay que entenderlo, que es una persona muy joven y que hay que apoyarlo. Pero así andan las cosas alrededor de la situación de Jonathan Papelbon con relación a este tema de Fernando Tatis Jr. Señores, gracias por estar ahí con nosotros. En nombre de Nación MVP, que Dios les bendiga.